La fiscalía dictó orden de captura a 15 personas por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Dentro de los vinculados al proceso se encuentra el exconcejal de Barranca Bermeja, Hermes Corena. Autoridades en Cúcuta dan a conocer la captura de Alex Chairá. Este sería el comandante y estaría a cargo de toda la accionar delincuencial de la banda criminal de Los Rastrojos en Cúcuta y su área metropolitana. En minutos les entregamos todos los detalles en Oriente Noticias. Varias capturas reporta la Policía Nacional en los operativos adelantados en las últimas horas, no solo en el municipio de Ocaña, sino también en los municipios que hacen parte de la provincia. Los detalles de la información en segundos en Oriente Noticias. El ladrón que quedó registrado en un video mientras le hurtaba el celular a una reportera y que fue enviado a casa por cárcel, lo recapturaron por violar la medida. Mala noticia para miles de comerciantes formales e informales, además de transportadores de carga entre Colombia y Venezuela. El gobierno del vecino país anunció que mantendrá permanente la medida anticontrabando, consistente en el cierre entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana todos los días de la zona de frontera. La alcaldía municipal de Cúcuta ordenó la peatonalización de la avenida Sexta entre calles Séptima y Novena. Esto con el fin de descongestionar la parte céntrica de la ciudad. En instantes, más detalles de esta información en Oriente Noticias. Con éxito se efectuó trasplante de corazón para un menor de 15 años que requería con urgencia este órgano. Los familiares habían hecho el llamado previamente por Oriente Noticias. Más de 90 personas fueron reconocidas por la Administración Municipal en los mejores por Pamplona. Más adelante los detalles de esta ceremonia especial aquí en Oriente Noticias. Gobernador de Santander felicita al canal TRO por sus avances tecnológicos, lo que le permite ser el canal regional con más impacto entre las comunidades. En los deportes, Pepe Moreno se convierte hasta ahora en el jugador referente de las nuevas caras que ha sumado Atlético Bucaramanga, pensando en el cuadrangular de enero. El Cúcuta Deportivo se coronó campeón y subcampeón del hexagonal organizado por la Asociación de Escuelas de Santa Marta. Los detalles en los deportes de Oriente Noticias. Selección Santander de Karate demostró su nivel en el fogueo internacional efectuado en Uruguay, donde ganaron la mayoría de combates. Málaga se prepara para lo que será una versión más del Carnaval del Oriente Colombiano. Más detalles en Cultura y Entretenimiento.